3, 2, 1, ya. ¿Qué tal, amigos? Uy. Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Compra tus monedas en IGPAULT con el código de descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! Es increíble lo nervioso, lo ansioso y lo que te está costando grabar este video. A ver, vamos a calmarnos, Sebas. Vas a mojar de lo lindo. Te voy a dar con toda la papa, como tú dices. Me gustaría que digas lo que dijiste en tu video. Ay, Sebas, te vas a sentar en mi pinocho. Le contamos a la gente que venimos de tu canal, hicimos un reto de Food Draft internacional, obviamente les recomiendo que se vayan al canal de Robert, y ahora en mi canal va a haber otro reto de Food Draft que va a ser el famoso Food Draft Arcoiris. Pero el objetivo va a ser formar un equipo con 11 cartas diferentes. ¡Perfecto! En el caso de empate, que ambos tengamos 10 cartas diferentes, se va a definir por quien tenga una mejor valoración. ¿Estamos ready? Estamos ready. Tengo que decirte que yo ya esto lo he hecho. Así que creo que soy el único youtuber que he hecho esta hazaña y la volveré a hacer in your face. Bien, bien. Tirándome tu repertorio en la cara. En la descripción del video van a tener un sorteo que estamos haciendo con Robert. Un sorteazo en el que tendréis 50 euros valorados para Play o para Xbox. Habrán dos ganadores y solo hay que darle RT y seguirme a Sebas y a mí en Twitter. Yo ya tengo el cronómetro en cero, Robert. ¿Vos cómo venís? Dale, cuando tú me digas. ¡Ya! ¡Ya! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No repetir colores! Carta. ¡Dale! No, no. Hay que acoger todos los colores posibles. ¿Esto qué es? ¡Oh, coloritos! Bien. ¡Oh, pero me sale este! Pero este colorito me gusta. Se me está complicando, Robert. Aunque tengo 4 cartas diferentes, pero se me está complicando. Claro, es que luego hay que contar que hay que hacer química si hay empate. ¡Sebas, haces trampas, tío! ¡Estás cagado! ¡Estoy cagado! ¡No me sale todo el rato lo mismo, tío! Es que nada, se están riendo de mí. ¡Qué lindo escucharte enojado, Robert! ¡Qué lindo escucharte enojado! ¿Tú también vas mal? Arranqué muy bien, pero ahora me estoy quedando por completo, ¿no? Si vieras lo mío. Por favor, es que no salen colores distintos. Es que ya me... Es que no, tío. A ver, necesito una carta diferente, por favor. ¡Una! No puede ser, Seba. Ojo, que estoy mal ahora, ¿eh? Yo te digo que no estoy lejos del papelón yo tampoco, ¿eh? ¿Qué hago? Más lamentable que lo mío no puede ser. O sea, por la química ya no voy. Solo voy a por las cartas distintas. Bien, bien, bien. Última carta me salió bien diferente a algo que no tenía. Tengo el total. Te voy a dejar primero a vos. ¿Cuántas cartas diferentes tenés en tu 11 titular? Tengo una mierda. 6 cartas diferentes. Un mojón. Es que habrás ganado, seguro. Habrás ganado. Tengo el total de 7 cartas. 7 cartas. 7 cartas y tengo una de plata que me olvidé de poner en el 11 titular. ¿Me olvidé? ¿Vas de sobrado o qué? Sobrado. Soy un rival difícil. Lo que no quiere decir que en el root pase lo mismo, ¿eh? Porque estoy bastante duro. En el root voy. O sea, todo lo que he hecho hoy de mal lo haré luego de bien. Esta es la previa. He ganado este food draft. Recomiendo que se pasen por el food draft de Robert y participen, obviamente, del sorteo que está en la descripción. Ahora bien, como dijimos antes, nos vamos a volver a enfrentar con Robert en breve. En la semana próxima, en el root. Robert, ¿cómo estás para ese duelo? Con lo de hoy estoy doblemente motivado. Así que prepárate. Entonces, te voy a despedir porque me voy a jugar mi partido de root y voy a ver cómo formo el equipo para enfrentarte, mi querido amigo. Me encanta, me gusta. Mike. Amigo, siempre es un placer tenerte. Igualmente, Sebas. Vamos a buscar el mejor equipo posible de root para enfrentarlo a Robert. A ver el equipo del rival. Equipazo. Vamos equipo, Tingui y Tanga, dale. A sumar poroto para jugarla a Robert. Hay que armar un buen equipo, Robert es duro, hermano, ¿eh? Bien ahí. ¿Entra alguien en el centro? No, atrás. Ay, buena jugada. Ahora sí, quedas mano a mano. No, me pateó derecha. Bueno. Bien el equipo, ¿cómo estamos? Bien, Tingui y Tanga. Muy buen rival, estamos jugando. Ay.
Bien, Marquicio. Bien, 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 bien el equipo, bien. Nada. Bien, bien, bien. Bien con cuadradito. Ah, no, lateral. ¡No! ¡La bocha que me sacó con el pie! Estadísticas del primer tiempo, 4-3-59-1-0-41. Veremos cómo termina el partido. ¡No! ¡No, no, 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 no! Bien, aseguremos con el arquero y volvemos a salir. Bien. ¡Dale, hacete el canchero, la Pero dale, un rebote que me quede. Dale, Biblioteca, por favor. Pero por favor, que me quede una. Pero una. Para meter un gol, o sea, Butland la tiene que atajar siempre. Siempre, con el pie, con el culo. Pero es un asqueroso esto. Mira lo que fueron las estadísticas. 9-6, 62% de posesión. 1-1, de pedo. De pedo empaté. Choreo, hermano. Con respecto a las monedas que he sumado un total de 290.000 monedas. Tengo 0 gol, pero tengo una asistencia, por lo cual sumo 30.000 monedas. Además, sumo un porcentaje del 67% de los tiros y sumo 60.000 monedas. Sumo el 81% de los pases completados y sumo 80.000. 87% de regates y sumo 80.000. Y con respecto a los centros y las entradas, tengo un 0%, por lo cual sumo 20.000 monedas respectivas con cada uno. Total 290.000 monedas. Por último, amigos, no olviden votar. En la descripción del video va a haber una encuesta con respectivas 2 fotos de cada uno de los equipos. Votar con qué equipo voy a enfrentar al señor y amigo Robert PG. Nos vemos en el próximo video. Chao.